espacio más de Mundo Editorial. Como pueden ver, es un Mundo Editorial que no necesito decir que es especial, porque tengo un grupo de amigos, escritores y poetas que pertenecen al grupo del Club de Literatura de Francisca Argüelles y que el pasado año, 2015, publicaron bajo el sello de Entre Líneas este libro de cuentos, selección de cuentos, que lleva como título Si te contara, con una portada muy linda de Dinora Domínguez, es la portada del libro, ¿no es así, Francis? Sí, muy honrada de que ella haya hecho la pintura. Con cubierta de Dinora Domínguez, esta bella obra que Dinora facilitó para este libro de Si te contara, selección de cuentos de integrantes del Club de Literatura de Francisca Argüelles. Me acompañan hoy Marisa Trujillo, tengo también a Luis Serrano, Francisca Argüelles, conocida como Francis Argüelles, Teresita Chacón y Hugo Blanco, al final, en la última esquina. Hugo Blanco se queja de los estudios de Mundo Editorial, dice que necesita aislamiento, que necesitamos ampliarlo. Tira un voladizo, pero la estamos pasando súper bien. Yo quiero comenzar, Hugo, contigo mismo. Vale. Habla un poquito de cuándo comienzas tú con tu vida literaria, cómo comienzas, los libros que tienes escritos, un poquito de ti. Bueno, bien, yo empecé a escribir en Cuba, en una situación terrible, porque yo soy expreso político, quisimos irnos del país en el año 80 por el Mariel, estaban dejando salir a los presos, pero por ser nosotros los graduados universitarios no nos dejaron emigrar, y entonces nos botaron del trabajo y no pudimos emigrar. En esa circunstancia, más mi papá muriendo de cáncer en el oncológico, en esa situación atosigado, atiborrado por las persecuciones y demás y los mítines, a mí se me ocurrió empezar a escribir. Qué momento más inadecuado. Y ahí me brotó. Es que empecé a escribir una noche, un 18 de julio de 1981, en el hospital oncológico, porque iba todas las noches a cuidar a mi padre. Y ahí un día le dije a mi hija, dame una de esas libreticas que daban en el colegio allá, y un lápiz. Y entonces hice el esbozo de una novela, sin saber lo que iba a salir. Y ahí empezó todo. Y fue una cosa febril. En un espacio de 5 meses escribí la novela Vivencia y un libro con 12 cuentos. Después todo eso se quedó ahí guardado porque había que sobre... Yo tuve un accidente después, me operaron de ambas piernas estando en Cuba, estuve en silla de ruedas, el horror. El caso es que al fin pudimos ir a Venezuela, la secretaria del embajador me sacó los libros, los manuscritos de Cuba y los archivé ahí. Hasta que en el retiro los retomé y empecé a trabajar en ellos. He publicado 4 libros, 3 novelas y 1 libro de cuentos. ¿Poesía no? No, absolutamente no. El segundo libro, Lo que no dijiste a tu padre, me valió una entrevista en el Miami, en el Nuevo Herald, con Manuel C. Díaz, de más de media página, que me dio un tremendo espaldarazo. Qué bueno. Y ahora tengo dos proyectos en la mano ya. Una novelita más o menos ligera, con tono cómico, con humor. Y estábamos escribiendo a los dos la historia de nuestra vida. De estos libros que tienes publicados, si alguien está interesado, ¿cómo pueden adquirirlo? ¿Cómo pueden comprarlo? En Amazon, pero mejor que todo llamándonos a nosotros. Llamándote. ¿Algún número de teléfono? 305-342-7591. O en Amazon.com. ¿Cómo son los libros, los títulos de los libros que están a ver? En Vivencias, Lo que no dijiste a tu padre, Puente entre dos tiempos e Inexorable destino. Okay. Pasamos ahora con Teresita Chacón. ¿Cómo estás? Bien. Háblanos un poquito de tu trayectoria, Teresita. ¿Cómo comienzas en la literatura? Mi trayectoria como escritora o haciendo esbozos, escritora, es casi reciente. A mí siempre me gustó la literatura, el teatro de niña, y decidí, cuando llegó la hora que me gradué de bachillerato, estudiar letras. Comencé la carrera de licenciatura en letras en la Universidad de Oriente, y después me casé, tuve mis hijos, terminé en la Universidad Central de Las Villas. Después viví en La Habana y allí comencé a trabajar como asesora literaria en Regla, en la Casa de la Cultura de Regla, donde trabajé durante 12 años. Y finalmente fui para la Casa de la Cultura de Plaza, donde trabajé unos cuantos años, y de ahí ya, trabajando en la Casa de la Cultura de Plaza, vine para acá. Siempre me gustó escribir.
pero ya sí publicar como tal y dedicarme seriamente fue cuando entré en el... Yo tenía muchas cosas escritas, por supuesto, cuando ya entré en el club de literatura de Francis. Y creo que el primer poema que escribí así seriamente fue en el año, cuando iba a comenzar en el año 2000, donde fui a un almuerzo con mis compañeros de trabajo de la Casa de la Cultura de Plaza, y uno de los compañeros dijo, y pensar que en el año 2000 ya todos nosotros vamos a morir. Y entonces fue el primer poema serio que comencé diciendo, moriré un día del próximo milenio. Y de ahí desarrollé el poema, pero ya yo tenía muchos poemas escritos que al entrar en el club los retomé, los arreglé, y lo que siempre había escrito era poesía. Pero por Francis, para publicar en la primera antología de cuentos, escribí algunos cuentos y ahora, bueno, el que aparece aquí en el... ¿Y de la poesía hay algún poeta en especial que sea, que te inspira a ti, que te inspiró, que te, algún poeta que tú sigas? Sí, a mí me inspira, por ejemplo, bueno, César Vallejo, Eliseo Diego, Bueno, ahí ya tenemos dos pilares bien fuertes de inspiración. Sí. Ok. Francis, voy salto. Vengo con Luis y termino contigo. Luis Serrano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tu trayectoria, ¿cuándo comienzas? Bueno, mi profesión es músico-cantante, pero precisamente por eso me puse a escribir letras de canciones y canciones completas. Y a los 18 años escribí por una inspiración romántica, un poema de amor. Y entonces pues esporádicamente escribía cuentos, poemas, etc. Pero no tomé la cuestión de escribir en serio hasta que no empecé con el club de Francis. Sí, ahí hace unos 6 años, ¿verdad, Francis? Sí. Hace unos 6 años, una amiga mutua que era miembro del club me invitó, y ahí pues despertó nuevamente la inspiración de escribir, y entonces escribo poemas y cuentos. Qué bien. Sí. Marixa Trujillo, bueno, ¿cómo estás? Bien. Háblame un poquito de tu trayectoria. La trayectoria mía ha tenido sus altibajos. Yo empecé a escribir esas famosas composiciones que uno hace de niño en la escuela, y sobre todo hubo una muy especial que merecía un premio, que fue acerca de la vida de Martí como escritor. Empecé a escribir acerca de él y resulta que me dieron un premio y tuve muy buenas notas esa vez, que gracias a Martí. Suspendí todo aquello porque uno cuando estudia bachillerato y eso, pues ya no tiene tiempo, mucho tiempo. Cuando entré a la universidad tampoco, porque yo, desgraciadamente, ahora lo reconozco, no entré en lo que de verdad era mi fuerte. Estudié ingeniería química. Pero bueno, salí de Cuba y ya al salir de Cuba, en donde estaba en Venezuela, empecé a escribir cosas. Y cuando llegué aquí, pequeños cuentos, cuando llegué aquí, un día me pongo a oír radio y escucho a Marta Casaña. Y digo, ay, me dan ganas de escribirle cositas así a Marta. Y empecé a escribir cuentos solamente uno al año, que era para Navidad. Y ella me los leía. Ahí fue donde la gente me conoció más. Después con Susy Lemán también escribí muchísimo, porque era diario un fax que yo le mandaba a Susy acerca de Cuco, un sapo balsero. Ah, sí, cómo no. ¿Tú me has oído cómo alguna no, vez, sí, verdad? Sí, bueno, sí, pues esa era yo. Esa era Mira yo. Mira que se entera uno de cosas, y en qué momento. ¿Y en qué momento? Yo eso nunca lo he hablado. Yo era soy fan de Susy Lemán. Yo también. Es una gente de la que yo admiro muchísimo. Lamento, y lo digo públicamente, que el espacio que tenía ella en la radio desapareciera, porque era Disco algo Fiesta, ¿te acuerdas? Que escuchaba yo todos los días por la alegría que inyectaba Susy Lemán, esa voz que motiva. Y ahí estaba. Ahí estaba Cuco. Yo era Cuco. Un año entero estuve escribiéndole día por día, hasta que le quitaron el programa, porque parece que cogieron celo, me parece.
Eso es, vaya, lo digo públicamente, me da la impresión de que hubo celos, porque era tan atractivo aquello, sí, la gente llamando y diciendo cosas de mí. Yo empecé diciendo que ella habló de un sapo que se había encontrado en la puerta de su casa y le había tirado unas piedrecitas. Y yo le escribí el primer fax que le puse fue: Susi, soy Cuco, un sapo balsero. ¿Qué tú haces tirándome piedras? Voy a llamar a la Sociedad Protectora de Animales para que te tomen en cuenta, tú eres una abusadora. Y ahí empezó el tirijala ese, ahí terminé ahí. Pero cuando se terminó todo, paré. Bueno, seguí escribiendo cositas cuando un día me encuentro con Francis en un viaje y Francis me dice: no, yo soy directora de un club, esto y lo otro. Digo, ay, me gustaría asistir, porque yo me sentía que estaba fuera de onda. Y asistí, y ahí fue donde empecé después en serio ya a escribir. Ella fue la que me animó, me empujó. Gracias a ella, se lo debo, la verdad. Y llegamos a Francisca Argüelles. Francisca Argüelles, directora del Club de Literatura. Contigo, la pregunta básica también, ¿cómo te incorporas al campo literario? Pero también ya de paso que me hables un poquito sobre el club, cómo surge, quiénes son los integrantes, en fin, para que el público conozca en general. Bien, desde niña sentí el deseo de escribir. Tanto era así que tenía una de las famosas libretas que vendían en Cuba, llena de poemas, de escrito, todo lo que oía lo escribía, lo que me gustaba. Y yo cuidaba a una prima mía que era inválida. Y de pronto un día en su casa, la señora que limpiaba, parece que botó la libreta. Y lloré. Pero mi prima me dijo: no importa, si tú vas a seguir escribiendo. Me quedé así, pero aquello me ofendió tanto, que me botaran aquella libreta llena de mis poemas, que todos eran de amor, a lo mejor al estilo José Ángel Buesa, pero bueno, era mío. Tu poesía. Era mío. Entonces estudié y quise entrar a estudiar en el preuniversitario y no me dejaron por problemas políticos de mi familia. Se sabía donde yo estudiaba, en La Víbora, de la familia que yo venía, y me vetaban en los lugares. Había un rechazo, y entonces traté, cuando terminé de estudiar la secundaria, traté de estudiar licenciatura en letras y no me dejaron entrar tampoco. Entonces, no me quedó otro remedio que hacerme contador, pero de buenas a primeras aparece una carrera que se llamaba Instituto de Administración. Y averigüé, y era cuestiones de administración de empresas, que había todas las categorías de contabilidad, etcétera, etcétera, pero dije, ay, esto me gusta. Me acordé de mi papá, que mi papá había estudiado eso. No en esa forma, sí, en el tiempo de antes, ¿no? Entonces lo hice, me gradué y me fue bien, porque empecé a trabajar y a resolver mi vida, pero seguía escribiendo. Y un buen día la maestra dice, bueno, vamos a hacer algo de literatura. Eso fue en la secundaria, ¿no? Hice un giro atrás, pero la maestra dice, vamos a escribir, que cada uno escriba algo. ¿En qué? Le dijimos, básense en un libro. Y yo fui y busqué una novelita de Corín Tellado. Mira tú. Y leí aquella novelita y dije, no, yo voy a hacer mi historia. Y la maestra, cuando dio el premio, dijo, el premio es para Francisca Argüelles. Y yo me quedé así. Ay, qué alegría me dio. Pero entonces después, como soy católica, en la iglesia, el padre Fran Dumois, lo digo porque ya me dio permiso que puedo decir su nombre, el padre Fran Dumois convoca al equipo de matrimonio el cual yo dirigía, que escribieran un cuento que tenía un premio que dar. Y él puso un cartuchito así. Entonces el equipo de matrimonio, cada uno de los matrimonios, dice, mi esposo me dijo, seguro que la que va a escribir eres tú, porque yo... Y entonces cada uno hizo su cuento y recogió aquello, se fue hacia la sacristía, nosotros nos quedamos conversando, y cuando él vino, una persona muy culta,
un hombre de 5 idiomas y graduado en no sé cuántas carreras, dice, bueno, dije que no pusieran nombre, entonces voy a decir el título del cuento, Mi viaje a Madrid. ¿Quién escribió eso? Digo, yo. Si hay Francis, ¿cuándo tú fuiste a Madrid? Digo, nunca he ido. Si yo no soy del Partido Comunista, ¿cómo me van a dejar salir a Madrid? Entonces empezaron a reír y dice, bueno, pues esto lo ganaste, léelo, lo gané. Eso me da el cartuchito, pero yo lo pongo ahí y me dice, no, no, no lee. Yo lo leí, yo detallaba la Gran Vía, todo, por lo que leía, ¿no? Porque me paso la vida leyendo, en mi casa me decían polilla. Y entonces lo detallé todo y cuando dice, abre el cartuchito, era un jabón Camay. En aquel momento un jabón Camay era sacarse la lotería. Todo el mundo cogió el jabón y se lo empezó a pasar y lo olían, y lo olían, y lo olían. Aquello era tremendo. Y cuando mi esposo y yo nos retirábamos para la casa, yo iba oliendo el jabón Camay y me dice, niña, te vas a quitar el olor, no lo huelas más. Digo, ah, está bien, porque era todo el mundo, caballero, parece mentira, pero aquello sucedió. Entonces, como no me dejaron estudiar la carrera que yo quería, soy técnico agrónomo, me gradué de eso también, estudié marketing, no me dejaron la mía, pero yo seguí estudiando, y hice un año por curso dirigido que iba todos los sábados a la Universidad de La Habana, saludaba al alma mater y entraba a estudiar licenciatura en contabilidad. Hice un año de licenciatura en contabilidad y dije, esto no es lo mío. Esto no sé, no sé, no sé. Y me matriculé en ingeniería agrónoma. ¿Tú te parece eso? Entonces, pero seguía leyendo y todo, pero en eso vine para acá. Y entonces aquí, un día me dije en la biblioteca, porque empecé a trabajar en la biblioteca, y dije, yo tengo que crear un club, porque tantas personas ávidas hay aquí que me dicen, yo escribo, y no tienen dónde volcar esa inspiración. Y entonces formé el grupo y éramos 6 personas. ¿Actualmente cuántos son? El número que vaya. Yo he tenido hasta 53 personas, es la cifra más alta. 40, 42, 20, 10. Nos hemos reunido un día 7, pero nos hemos reunido porque me han dicho, yo tengo ganas de ir, yo tengo ganas de ir. Y yo, bueno, vamos, que seamos 7. En el club de literatura también se hace como especie de un taller, tengo entendido. También funciona, se llama club de literatura, pero funciona como un taller. Nos apoyamos, leemos lo nuestro, levantan la mano y me dicen, aquí hay esto otro. Si la persona pide ayuda, si no pide ayuda, ese se queda ahí porque puede molestarse porque le digan algo. Pero nos ayudamos y entonces... ¿Qué día se reúnen ustedes? Nos reunimos todos los viernes, el único club en Miami que se reúne todas las semanas. ¿En qué horario? Nos reunimos, yo estoy ahí a las 11:30, pero a las 12 comenzamos la parte de literatura, terminamos con una merienda. ¿A las 12 del mediodía? Sí, a las 12 comenzamos, terminamos a las 1:30... la parte literaria, comenzamos una merienda y terminamos que la mayor parte de las veces canta Luis Serrano. Que hoy lo vamos a estar escuchando aquí en este mundo editorial especial. Está bien. Y además de eso, el club ya está en estos momentos preparando la cuarta antología del club. Llevamos 9 años de club cumplidos. Bueno, pues felicidades y ya saben todos los interesados. ¿Algún medio para comunicarse contigo, Francis, cualquier interesado que esté en el club? Autores, por favor, porque los que van al club son autores. 786-318-8503. Tú también tienes algunos libros publicados ya. 2 libros. Están a la venta, se pueden comprar. En Amazon. En Amazon. ¿Sus títulos son? El primero se llama 25 encuentros con el tiempo. Trae cuentos de allá y de aquí. Y el segundo libro, El amor que llevo dentro. Ya estoy tratando, caminando el tercer libro. Amigos, vamos a ir a un promo, vamos a escuchar también a Luis Serrano cantando antes de pasar a la segunda parte para que los invitados nos hablen un poquito sobre el cuento que aparece en este libro, Si te contara,
Quiero recordarles que la tertulia entre amigos es siempre el primer domingo de mes. Este va a ser el día 7, 3:30 de la tarde. Se va a hacer en Red Carpet, que está en la 34 Avenida y la 8 Calle del Southwest. Vamos a estar presentando dos libros, Marginales de Enrique Martín y el libro A través de mi ventana de Dinora Pérez Acosta. Allí los esperamos, pero usted puede estar en la primera parte de la tertulia, leer su poesía, leer su cuento o cantar una canción, si así lo desea. 3:30 de la tarde. Regresamos en seguida.
De regreso en este mundo editorial número 101, porque ya llegamos a los 100 mundo editorial, gracias a usted que nos sigue y gracias a los autores que confían en el sello de publicaciones Entre Líneas, que cada día son más y tocan a nuestras puertas. A todos ustedes muchísimas gracias por ese apoyo. Tenemos este mundo editorial especial, hablamos de Si te contara, una selección de cuentos de escritores que pertenecen al Club de Literatura de Francisca Argüelles. Realmente son 10 los que participaron en este libro, pero hoy contamos nada más con 5 de ellos. Entre los 10 está Francisca Argüelles, Hugo Blanco, José Caballero Blanco, Teresita Chacón, Alain de León, Orlando Ignacio Fernández, Luis Gutiérrez Pérez, Irma Vivian Pérez, Luis René Serrano, Marixa y Marixa Trujillo. De ellos, de estos 10, pues 5 tenemos aquí, que ya los presentamos en la primera parte. Y ahora quiero, y comienzo contigo, Hugo, para seguir el mismo orden, que nos hables un poquito sobre el cuento que aparece aquí en este libro. Antes de empezar, déjame hacer una salvedad. Y es que yo hice pública mi obra por primera vez en el Club de Literatura de Francia. De Francisca. Ok. No subestimes a nadie. Es un relato, porque es una historia real. Todo lo que ahí aparece es absolutamente cierto. Nosotros nos fuimos de Cuba a Venezuela y en Venezuela fuimos a limpiar piso en una consejería, el precio, el derecho de piso que tiene que pagar todo inmigrante. Y estuvimos 2 años limpiando piso ahí en Venezuela. Vivimos en un lugar que se llama La Alta Florida, que está frente al campo de golf del Country Club, un edificio de millonarios, una gente arrogantes, nuevos ricos que habían salido huyendo de la Segunda Guerra Mundial de España y llegaron a... de España no, de Europa, y llegaron a Venezuela, y los venezolanos tenían un nivel muy bajo y además no quiero decir eso. El caso es que era gente muy, muy arrogante, muy equivocado, los dichosos nuevos ricos. Y el prototipo que existía del biotipo que existía del conserje, ¿quién era conserje en Venezuela? Fundamentalmente se nutrían de españoles y portugueses. Los nativos no aceptaban ser conserjes, pero querían vivir en un cerro que está limpiando el piso en un buen apartamento en la conserjería. Y las características que tenían esos conserjes es que eran semianalfabetos. Y por eso, pues salían de allá de la aldea, y de la aldea venían a Venezuela. Y entonces por eso, pues los desdeñaban, los despreciaban. Llegamos nosotros, 2 cubanitos con 2 títulos universitarios colgados en la pared de la consejería, que no lo tenía ninguno de ellos. Y ellos pretendieron que nosotros siguiéramos los patrones. A mí me acusó una vez el presidente, y ya voy a entrar en cuenta, pero el presidente, que era un italiano, Gastone Vassaro, fue a la administradora de la consejería a quejarse de mí porque yo no me reía cuando él pasaba. Sí. Está en tu relato. Y yo, soberbio, como de costumbre, le dije que a mí no me pagaban por reír. Mi risa no estaba a la venta. Bueno, el cuento es que nosotros tuvimos toda una serie de problemas. La cogieron con Cecilia, nos acusaron de cosas que no eran ciertas y nosotros las rechazábamos. Bueno, horrores, horrores. Allí duramos un año. Teníamos una niña chiquita de 11 meses, yo los veía los domingos que iban a iglesia todos, y entonces nos quisieron botar sin razón, y yo los desenmascaré a todos ellos, me llamaron a una reunión ahí arriba en el penthouse del señorón, y yo los desenmascaré y dije que la acusación que nos estaba haciendo no tenía sentido porque era un problema de hidráulica que quitaban el agua en Venezuela, y entonces racionaron el agua venía de la azotea, y entonces a las 5 de la tarde abrían la válvula y los pisos de arriba eran los primeros que se les iba el agua. Están imbéciles, principio de Drácula, principio de Pascal. Bueno, ahí empezaron todas las cosas. Y después, por azar de la vida, el presidente del condominio era un francés, Robert Lafaye, y todos los días, cuando él llegaba a su casa, cansado del trabajo y las preocupaciones que causa, están manejando cientos de millones de dólares, tenía la llamada de Gastone Vassaro dándole queja de nosotros. Hasta que un día me llaman y me dicen que nos tenemos que ir. Y yo le digo que no me voy, que no nos vamos, que eso no es así, que ellos no pueden ser una niña a la calle. ¿Cómo es que ustedes van a iglesia todos los domingos que yo los veo y van a tirar una niña a la calle sin ninguna razón? Yo no me voy. Eso era
un tremendo riesgo, porque allí a un malandro, como dicen a los delincuentes, ¿verdad, Marisita? Por 40 bolos, por 40 bolívares, te matan fácil. Así que era tremendo. Y le dije, yo no me voy hasta que yo no consiga un apartamento. La puerta. Y un citante de noche. Y era otra vez Rocco en la falla. ¿Y ahora qué? Dice, no, mire, que yo estoy muy agradecido. Usted no sabe el favor que me ha hecho. Pude entrar y recuperar los documentos. Y digo, mire, yo tengo todo. Yo, no, no, yo a usted no le acepto dinero. No, pero mire, señor banco, no se ponga. Yo a usted no le acepto dinero. Entonces yo tenía a la niña cargada. Un añito y tanto tenía la niña. Y entonces, bueno, el dinero es para la niña. Y dije, no, el problema es que la niña piensa igual que nosotros. está muy bien narrada la historia aquí en el libro, sí, me gustó mucho. A ver, Teresita, cuéntanos de lo que está tuyo aquí, que Teresita bueno, Chacón, que tenemos, déjame ver cómo se llama. Vuelo astral. Vuelo astral, correcto. Vuelo astral. Bueno, el tema es un tema recurrente, yo pienso, en todas las personas que emigran, que es la nostalgia. Y entonces, un poco que fue algo que yo viví, y también yo pienso que lo vive todo el mundo cuando sale de su país. No solamente los cubanos de Cuba, sino de todas partes del mundo, porque es que ya cuando uno sale después de adulto, esas raíces no se pueden olvidar, ni las vivencias que uno ha tenido en el lugar de origen donde uno ha nacido. Y bueno, cómo esa nostalgia comienza antes de salir. La nostalgia no es ya cuando uno sale, sino ya allí, todavía en el país, esperando la salida. Ya uno empieza a extrañar, incluso, como yo digo ahí, lo que uno tanto aborreció, como un país comunista, la mordaza, el desastre, los derrumbes, que uno odiaba, que tenía deseo de salir de allí, pero ya uno empieza hasta a querer aquello, en ese momento de salir. Y entonces lo hago en una forma... sentimientos encontrados. Sí, entonces lo hago en una forma no... como un poco quizás hasta poética, porque yo no nombro... sección de intereses, ni avión, ni aeropuerto, sino yo por eso digo vuelo astral. Hay mucha metáfora. Hay mucha metáfora, como y vivencias que yo tuve cuando yo digo que tantos años estaban aplastados, todo el patrimonio de toda una vida aplastados en un bolso de 45 libras, con lo único que uno viene para acá, después que uno ha tenido tantas cosas allí. Y entonces ya al finalizar no es en un avión, sino esa persona corre, corre, corre por un campo abierto hasta que eleva el vuelo y entonces el aire le hace cambiar las ideas, el pensamiento y se da cuenta que va hacia un lugar que era lo que deseaba y lo que añoró por tantos años. Pero muy bueno. Linda, muy linda historia. Francis, ¿qué tenemos tuyo aquí? La sombra de mi jardín. ¿De qué va? La sombra de mi jardín, te dije ahorita que yo había estudiado técnico en agronomía. A mí me encanta el asunto de las plantas. Entonces, por eso los dos principales personajes, madre e hija, en este caso, Azucena y Orquídea, son sus nombres. Y trata de verdad de un jardín que hay un señor que muy humilde, que es el que cuida las plantas. Y ese señor se hace bien importante en el relato, porque parece que es un simple jardinero, pero era una persona que se instruía. La señora de la casa, como hacía tantos años que él le servía, lo quería y le daba acceso a la biblioteca de la casa. El señor se nutría de esos libros, aprendía mucho y además de eso compartía con los empleados de la casa, que eran personas muy ricas, todos los conocimientos que él iba adquiriendo y muchas veces hasta se reían y también él ponía parte de su inventiva. O sea que ya aquello de la lectura lo estaba llevando a que él también no se daba cuenta, pero inventaba y entonces la servidumbre se reía. Y este señor lo compliqué entonces en algo que sucede de un asesinato y otras cuestiones más, porque me hicieron un día un cuento que es realidad, lo de las huellas que pongo ahí, todos son realidad. Un cuento que alguien me hizo aquí, en este país,
que eso sucedió y yo mezclé una cosa con la otra. Ficción con realidad. Exacto, y entonces de ahí saqué el cuento. De aquella cosa de la familia, de lo que le pasa, mezclé a la muchacha como que la secuestraron y entonces ahí me volqué en lo que era aquel personaje que era un asesino y que estaba prófugo de la justicia, que había que buscar y que me habían contado que eso había sido verdad. Y entonces logré hilvanar la historia y la llevé a cabo, dándole importancia al final al jardinero. Sí, y con un misterioso final, o sea que te sorprende, te lleva toda la trama, es un cuento, una historia que pienso yo que está dentro del género policíaco, porque de algún modo se descubre el asesinato, etcétera, etcétera. Es que yo te dije que me decían polilla, y leía mucho a Agatha Christie, a Roger Ackroyd, a Edgar Allan Poe, sí. Y entonces yo tenía fantasía, sí, tenía fantasía, y entonces, y la sigo volcando porque tengo otros escritos más referentes que no he publicado, los tengo ahí en esbozo, pero ya saldrán a la luz también. Luis, ¿qué tenemos tú y yo en este libro? Tenemos ahí Oro de pocos quilates, cuyo título le agradezco a la directora del club, a Francis, que fue una sugerencia de ella. Cuando estaba escuchando a Hugo, me di cuenta que lo que él relató tiene que ver con mi cuento. Yo siempre he detestado esa cuestión de menospreciar a otras personas y siempre he visto casi con pena, con lástima, a personas que todo su éxito, todo su aval está basado en cosas materiales. Entonces yo conocí a una persona, que fue mi amigo, que tiene esas características, y a la sazón de que yo escribí el cuento estaba la cuestión del ébola, y aunque yo no menciono específicamente el nombre del virus, sí. Pero me impactó, porque aquello parecía una cosa que iba a traer graves consecuencias. Afortunadamente lo pararon a tiempo, ¿no? Aquí, por lo menos en Estados Unidos. Pero bueno, esa combinación me inspiró a hacer el cuento de que es tan frágil la vida y es tan frágil la salud, que es lo más preciado, porque sin salud no se puede disfrutar casi nada. Y como un simple virus en un momento puede cambiar la vida de una persona. Y entonces pues yo hago un relato de este personaje, este joven, que lo tiene todo, entre comillas, ¿no? Desde un punto de vista material. Y lo único que le falta es una compañera que sea como él, que lo tenga todo. Conoce a esta doctora, que es una maravilla de mujer, una belleza de mujer, genial. Pero esta doctora está infectada y nadie lo sabe porque ella hizo trabajo voluntario en el África. Y entonces así termina la historia, la decepción total de la historia. En tu caso, Marisa, juicio final. El cuento se llama Juicio Final. Quizás sea un poquito irónico lo que yo he expuesto ahí, porque son casos que pueden suceder del ser humano, los sentimientos del ser humano, pero ha sido más bien imaginativo porque se habla como del final de las personas cuando les toca presentarse en un juicio final. Entonces hay casos ahí, por ejemplo, el de un matrimonio que han tenido problemas y termina el matrimonio mal, y la persona que los va a ir escuchando, no juzgando, escuchando sus problemas, pues los manda a salir por una puerta a otra señora que ha sido exageradamente fanática en su religión, dando palmadas, qué sé yo, acabando, ya la gente ni siquiera caso le hace porque no es confiable. Hay otro que desconfía del ser humano porque después de ser tan bueno recibió demandas porque un día dio una comida en mal estado a las personas que ayudaba. Y así fueron pasando ciertas situaciones que se van presentando allí en aquel lugar donde después al final tendrían un juicio, pero resulta que después de todo eso
entra una criatura inocente, preciosa, linda, increíblemente, que no podía estar en aquí, ingenua, no podía estar allí. Y todo el mundo se pregunta, ¿y qué hace este niño aquí? Le preguntan y resulta que el niño había ahogado con una almohada a su hermanita porque le molestaban sus gritos. Entonces, es un impacto, pero al final todos, la gente se presenta allí ante la fuerza suprema, lo que la gente pudiera decir, Dios, interpretar como Dios, y pregunta, ¿hay alguien, Señor, en este mundo que no haya cometido error alguno? Y no hubo respuesta. Tiene ese mensaje final. Para Publicaciones Entre Líneas ha sido un verdadero gusto, ha sido un placer y es un honor tener en su catálogo de la editorial un libro como este, de Si Te Contara, con una selección de cuentos, todos de calidad extrema. Así que agradezco a Francis. ¿Cómo surge la idea de esto, Francis? Hace 8 años me habló una amiga periodista en la biblioteca donde yo trabajaba y me dice, si te gusta tanto la literatura, ¿por qué no haces un libro con lo que me has enseñado, los manuscritos que tú tienes, de tantas cosas que has escrito? Y te reúnes primero con unas cuantas personas. Ella iba a participar, pero ella se marchó a España. Entonces me dejó todo a mí, me dice, síguelo. Digo, y ahí mismo empecé a embullarme y todo lo que estamos aquí somos antiguo, menos Teresita y Maritza. Pero entonces, como empezaron a faltarme gente de aquel grupo que había escogido, que son de los primeros que estaban conmigo, Caballero también está de los primeros, Irma Vivian también, pues entonces puse a Maritza, a Teresita, a Alain y Orlando Ignacio sí también es más antiguo que ellos. Pero dije, tengo que rellenar, por lo menos llegar a 10. Porque era la idea primaria que yo tenía con la amiga mía periodista. Entonces, se quedó ahí guardado. Nunca lo continué. Y Luisito Gutiérrez es el más antiguo en este momento, de todo el tiempo. Sí, y entonces, Luisito me dijo un día, Francis, y aquella idea que tú tenías, digo, tú verás. Y empecé a buscar y a buscar cosas y digo, sí, lo tengo que hacer. Y completé el grupo y lo hice. Y entonces decidí hacerlo con Pedro Pablo porque me encanta Entre Líneas. Las cosas Entre Líneas salen muy bien. Gracias a ustedes por la confianza. El próximo viernes 12, ¿no? 12. En la reunión del Club Literario vamos a estar haciendo la presentación oficial de Si Te Contara, selección de cuentos de autores del Club de Literatura Francisca Argüelles. Si alguno quiere decir algo más antes de terminar. Yo sí quisiera que se uniera a nosotros aquí Cecilia, porque Cecilia es la inspiradora de Hugo Blanco. Vamos a dar un aplauso a Cecilia. Párate por detrás de Cecilia. Ya que pase por ahí. Para que ya quede el grupo completo. Que Cecilia también escribe. Ella escribe muy bonito. Ella participa en nuestras antologías también y siempre se queda un poquito así, pero dice, sí, lo voy a hacer. Pues bienvenidos todos, gracias una vez más por esta oportunidad, este especial mundo editorial. Usted sabe, amigo, si tiene su sueño, pues hágalo realidad, toque a nuestras puertas, publicacionesentrelineas.com o llame al 305-910-7684 y su sueño va a ser realidad en papel, su libro ya hecho. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santisteban. Mi compromiso es de siempre. Esperadlos en un próximo Mundo Editorial. I saw your picture at the booth and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall with the fear and alcohol.